Bienvenidos a todos, a nuestros oradores y a todos los invitados aquí. Estamos muy orgullosos de tenerlos presentes en nuestra tercera mesa redonda estratégica organizada por De Oil & Gassier para la industria energética colombiana, junto con nuestros partners de la ANH y Campetrol, y esponsoreada por Estrella International Energy Services y PwC. Estamos buscando que al final de ambos paneles lleguemos a estrategias claras con el fin de poder mover adelante y reactivar el sector y recuperar esa competitividad regional que tanto ha caracterizado a Colombia. Si no somos competitivos, no tenemos cómo poder que la inversión extranjera directa llegue al país. Porque el impacto de este negocio en estos momentos en la economía es demasiado fuerte. Lo grave del asunto, en mi concepto, ya lo dije, si no hay exploración, no hay producción. En realidad lo que se trata aquí es de ponerse de acuerdo con los entes que tienen el poder de introducir los cambios o aceptar las modificaciones que se vienen proponiendo. En el tema de innovación tecnológica, creo que es fundamental y es un reto para tanto los prestadores de servicios como para las compañías operadoras. Evidentemente enfocado el apalancamiento de la tecnología hacia la optimización de costos. Entonces, por un lado, la agencia quiere mejorar, pero por este lado el Ministerio de Hacienda no ayuda. Entonces, el tema sí tiene que ser mucho más integral, mucho más institucional de todo el gobierno colombiano. Alguien que tome el liderazgo y le diga al gobierno, esto lo vamos a hacer así, pero esto tiene que ser un tema en conjunto, que sea un solo líder que lo lleve al gobierno y que el gobierno de verdad esté dispuesto a escuchar. A mí me parece que las iniciativas son positivas para un objetivo muy específico. Y es el de sacar de problemas a empresas que tienen unos commitments que en virtud de la situación no pueden cumplir o les va a ser muy difícil cumplir. De modo que con precarias reservas como tenemos, hay que seguir trabajando en short. Y segundo, la economía de un país no puede depender de una empresa que además depende de las decisiones del Ministerio de Hacienda.